tema de Brahimi está recuperada de su lesión, pero evidentemente en unos plazos demasiado próximos al partido, ¿no? Entonces, el problema del jugador fundamental es que por una lesión, o sea, por una molestia en pretemporada y por esta lesión y por su ausencia con la selección, pues es un jugador que está entrenando muy poco, ¿no? Muy poco, que está entrenando muy poco con el grupo y vamos a una semana de tres partidos, en el que el primero y el segundo están bastante próximos, a partir de la temperatura mañana yo creo que va a ser bastante alta. Por tanto, tener un jugador que tenemos que tener cuidado con él. Fundamentalmente por tema rendimiento a nivel de entrenamiento y por tema de una posible recaída. Bueno, yo creo que sé lo que queremos nosotros, ¿no? Queremos ser un equipo pues compacto, ser un equipo vertical y ser un equipo que domine las transiciones, porque sabemos que va a ser un partido largo, va a ser un partido complicado, la temperatura y que es un equipo que te va a exigir mucho, ¿no? O sea, que prevé un partido exigente, pero dentro de esa exigencia yo creo que tenemos argumentos para competir y argumentos para ganar el partido. Sí, seguro que se va a hacer largo, pero yo creo que el equipo, por ejemplo, te ha compitió en condiciones similares y para mí la respuesta física fue buena, independientemente del resultado, ¿no? Lo que sí va a condicionar, yo pienso, va a ser luego el desarrollo de la semana, ¿no? No es lo mismo desfondarte en un partido y tener pues prácticamente todo el inicio de la semana para recuperarte hasta jueves o viernes y a partir de ahí volver a activarte para competir, que desfondarte en un partido tienes que competir a las 72 horas, ¿no? Entonces eso sí que lo va a condicionar bastante, ¿no? Entonces tenemos que ser inteligentes en todas las decisiones que adoptemos, ¿no? A mí la palabra no me gusta, pero lo que es posible es que tengamos que en cada momento poner el 11 más competitivo, y el 11 más competitivo muchas veces está la calidad del jugador y muchas veces está el estado de forma del jugador, ¿no? Entonces en cada momento vamos a jugar con los jugadores que pensemos que son más competitivos, y es posible que a lo mejor un jugador que juega el domingo pues no está bien el miércoles, o uno que participe el domingo esté perfecto para el miércoles. Cosas de ese tipo sí que van a condicionar las alineaciones. Yo a nivel anímico siempre en la primera de un partido pienso que se va a ganar. O sea, pienso que las cosas que se han trabajado van a salir, que los jugadores van a estar acertados, que hay argumentos y que se va a ganar. Si anímicamente refuerza el hecho de que hay jugadores que ya lo hayan tenido esa sensación en ese estadio, pues mejor que mejor. Pero está claro que si queremos ganar necesitamos el grado de intensidad, de aplicación, de atrevimiento y de personalidad el máximo, independientemente de los precedentes, ¿no? Yo creo que es un equipo con gente arriba vertical, que necesitan de poco para hacer peligro, y por tanto tenemos que activarnos tanto defensivamente como ofensivamente para que eso no suceda, ¿no?